¿Y qué? Pasaste a hablar ya, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera con el Leicester. Y vamos a continuar, vamos a seguir esta serie en la que vamos bastante mal en Liga, ¿vale? Pero bueno, la Europa League está ahí, ¿no? La Europa League pues es nuestra única salvación, sinceramente. Estamos bien en la Europa League, ¿vale? Que es lo único positivo que podemos sacar de este comienzo de temporada. Y en la Liga, pues nada, a seguir y intentar no descender, yo creo que es el objetivo. Lo digo totalmente en serio. Yo creo que el objetivo ahora mismo es no descender. Es que estamos en una situación bastante, bastante límite. Vamos a jugar contra el Bournemouth. Estamos decimoterceros con 8 partidos ya jugados. Estamos muy mal. Así que más vale ganar este partido y escalar algunos puestos. Bueno, espérate, porque es que a lo mejor... Voy a beber agua, de verdad, voy a beber agua. Para empezar bien esto, ha empatado Bazo, ¿eh? Ha empatado Bazo, ¿eh? Ha marcado el Bournemouth al minuto 3, Wilson. Wilson, que es central. Marca Márez el 2-1, remontamos ese tanto inicial de Wilson. Márez falla un penalti, espérate que todavía me marcan el 2-2. Marca Martell el 3-1, vale, gracias. Gracias, llegamos a perder en casa. Bueno, llegamos a no ganar en casa contra el Bournemouth y tenemos un problema. Grave, muy grave. Me he puesto en el club, Jagielka se queja. Jagielka debería estar fuera, así que, bueno, que deje de quejarse porque no debería estar siquiera en el equipo. Vamos a seguir con este entrenamiento. Vamos a ver, he subido un puesto, creo. Estamos decimosegundos, duodécimos. Duodécimos, ¿no? Sí. Estamos duodécimos, sí. Vale, a ver, no me sacan muchos puntos porque la liga acaba de comenzar. Pero los equipos que estén en puestos europeos ya me tienen que sacar 4 o 5 puntos fácil. Incluso más. Partido ahora contra Stock City. Después el Stock City. Después el Stock City tenemos partido el día 2. Creo que hay tiempo de sobra, ¿no? Sí. Hay tiempo de sobra. El partido es el sábado y el jueves es la Europa League. Así que tiempo de sobra para jugar con titulares los dos partidos. Stock City, un equipo que, bueno, pues puede molestar bastante, la verdad. ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Puedo hacer una petición? Haz las peticiones que quieras, tío. Haz las peticiones que quieras. Partido contra Stock City, como decía, Musa ha dado un paso al frente. Sin duda, sin duda. Sabe que Musa ha aceptado el reto que tiene por delante. Musa, relevo natural del equipo, la posición de delantero, bueno. El relevo natural era Vardy. Pero al final he fichado a Sturridge, así que eso de que hemos dado un paso al frente, sí, lo he dado, pero en el extremo izquierdo, no como delantero centro. En fin, da igual, que hable lo que quiera y que Musa siga lo suyo, marcando goles. Vamos a llegar a Stock City Leicester, vamos a por la victoria. Expulsan a Cameron, vale, bien, es una buena forma de comenzar. Marca Daniel Sturridge, que es nuestra nueva estrella junto con Márez. Y también Musa, tío, también Musa, es que sí. Es que, a ver, está Márez, ¿no? Que es la estrella, ¿no? Desde el principio. Y después está Sturridge, que es nuestra nueva estrella. Y Musa, que está empezando a deslumbrar muchísimo. Doblete de Musa. 0-3. Y victoria bastante contundente frente al Stock City. Sinceramente esperaba pinchar, ¿eh? Os lo digo con total sinceridad. Esperaba pinchar este partido, pero no lo hemos hecho. Así que bien. Bueno eso. Aquí tenemos la Europa League. Han empatado todos los partidos. Menos los míos, que los he ganado los tres. Es increíble. Es increíble. Yo creo que esto es la primera vez en la historia que lo veo, ¿eh? Yo creo que esto es la primera vez que lo veo, tío. En mi vida. Han empatado todos los partidos del grupo, menos los tres que he jugado yo, que los he ganado. Y por tanto, los otros equipos los han perdido. Increíble. Increíble, sin más. 7 puntos sacamos al segundo. Bueno, al segundo, al tercero y al cuarto. Sacamos 7 puntos a los tres equipos. Quiere decir que, ganando este partido, ya nos clasificamos. Ganando el partido nos clasificamos. Habría que ver si como primeros o como segundos, pero la realidad es que nos clasificamos. No, de hecho. No, espérate. De hecho, si ganamos, nos clasificamos como primeros. Si sacamos 7 puntos, ganando somos primeros. Ganando este siguiente partido, somos primeros de grupo. Con 4 partidos. Increíble, sí, cierto también. Es increíble, pero completamente cierto. No me estoy inventando nada. De hecho, vamos a ir a por la victoria y a ver si hay suerte. Vale, me acabo de dar cuenta de que este es el último informe. Vale, quiere decir que si quiero algún jugador lo ficho directamente.
No sé qué sitio tengo, voy a fichar a este, por ejemplo. Y vamos a mirar en el último. Del primero podría haber cogido alguno, pero no me había dado cuenta de que era el último. Vale, este está bien. Hay otro ahí con 94 de potencial. Si hay sitio, lo ficho. Hay sitio, por tanto lo ficho. Y a este, pues si hay sitio también, pues lo ficho. Y en principio nada más. Vale, bien. Pues ahora, vamos contra Copenhague. No sé si es en casa o fuera, es una buena pregunta. Si es en casa lo tenemos hecho. Si es en casa lo tenemos hecho. Si es fuera, pues habrá que sufrir un poco, pero igual también podemos ganar. En casa, dime que sí. Dime que sí, venga. Entre tú y yo, dime que sí, ¿no? Es en casa, local. Contra Copenhague, ganamos, acabamos primeros de grupo. Dime que sí. No, de momento no me dice nada, me enseñan el filial. Filial del que supongo que se podrá subir algún jugador, sí. Hay algún jugador que se puede subir ya. Pero prisa no hay, la verdad. Prisa no hay ninguna. Este jugador debería salir Sergio Torres. Pero de momento no hay prisa porque salga. Así que pasando. El siguiente periodo de traspaso, muy bien. Debería haber mandado a los ojeadores justo cuando ha acabado eso. Pero bueno, esperaremos un mes y lo mandaremos en el siguiente. Vale, pues partido contra Copenhague, como estáis viendo. Vale, bien. Es fuera. No es en casa, vale, pero no creo que sea un problema. Igualmente creo que podemos ganar. Incluso un empate. Es que incluso un empate nos deja 5 puntos, nos deja la clasificación prácticamente hecha. Pero lo suyo es ganar. Lo que tenemos que hacer es ganar, ganamos. Acabamos ya como primeros, con 4 partidos y tenemos posibilidad de rotar jugadores en los partidos de Europa League que quedaran. Y centrarnos un poco más en la liga durante esos partidos de Europa League. Porque la liga está mal. Está mal, tío. La liga está mal y es una realidad. Vamos allá, Copenhague, Leicester. Vamos a por la victoria. Y a por ese liderato del grupo, como digo. Dokal falla un penalti. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Muy bien. No marcamos, ¿eh? No marcamos. Gol de Musa, empata Pavlovich. Pavlovich es que lo he visto salir. Y es que sabía que iba a marcar, tío. Os lo juro. Sabía que iba a marcar ese tío. Minutos finales del partido, no va a llegar ese segundo gol, no llega ese segundo gol. No nos podemos olvidar aún de la Europa League. No nos podemos olvidar de la Europa League todavía. A lo mejor sí, depende del resultado del otro partido realmente. Si han empatado, sí me puedo olvidar. Si no han empatado, no. Vamos a ver esto. Porque tengo 4 delanteros centros. Igual sobra alguno, ¿no? Igual sobra alguno. A ver, tenemos 4 delanteros centros, pero de los 4 podríamos decir que Sturridge es extremo derecho, que Rashford es el suplente de Kane y Vardy es extremo izquierdo suplente. Y ahora bien, por la derecha tenemos a Oxlade-Chamberlain y a Sturridge, por la izquierda Vardy-Walcott. Habría que echar a Vardy o a Walcott para meter a Sterling. Walcott, ¿no? Yo creo. Sí, yo creo que vamos a quitar a Walcott, ¿vale? No quiero quitar a Vardy porque es mi equipo y me gusta que esté con la selección, pero sí, sería el jugador al que tendríamos que quitar, pero no lo voy a hacer. En fin, lo demás está todo bien, yo creo, así que vamos a darle. Stones 80 de media, poquita media Stones, ¿eh? Bastante poquita. En fin, da igual. Avanzamos y estamos novenos. Vale, hemos subido algunos puestos, estamos ya a 2 del Swansea, que es sexto. Hemos evolucionado bien en la liga, digamos. ¿Podemos discutir mis salarios? Supongo que sí. No sé cómo llegar a los titulares este partido. Interesante mirarlo eso ahora. Vale, 4 jugadores en la selección inglesa de mi equipo. Podrían ser más, creo, pero tampoco voy a convocar jugadores por convocar, ¿vale? Y vamos a ver ahora el tema de Willems, que quiere cobrar más. A ver, si lo ordeno por nombre, la W es de los últimos, perfecto. Siempre hay que buscar el truco, ¿no? En esto de ordenar a los jugadores. Que es Willems, podría haberlo ordenado también por posición, que es lateral izquierdo, ¿no? Es uno de los primeros. Pero mirad, por el nombre, con la W, pues ya está, en un momento. Un día para el partido, creo que los jugadores van a llegar bien, están más o menos bien. Y con un día más yo creo que llegarán ya casi perfectos. Y vamos a ver qué tal, creo que después de este partido es el parón. Así que bien, espero que lleguen bien los jugadores y que los podamos utilizar ya después del parón.
Los rumores sobre Jovetic obligan a actuar a su representante. Interesante eso, podríamos fichar a Jovetic. Lo digo en serio, ¿eh? Que no estoy de coña ni nada. No podríamos intentar fichar a Jovetic. ¿Por qué no? Si está transferible y se puede sacar por un buen precio, puede ser una opción. Vamos a centrarnos en el partido Leicester-Crystal Palace. Jugamos en casa. Y venimos en racha. Marca Musa. Musa está siendo una maravilla. Sturridge marca también. Madre mía, cómo está yendo el episodio. ¿Cómo está yendo el episodio? Quitando ese partido de Copenhague que podríamos haber ganado. El resto está siendo muy bueno. Muy, muy bueno. Marca Willens, que quiere renovar. Y se quiere ganar la renovación con goles, con buen rendimiento. Marca Mares de penalti. Marcan todos aquí, tío. Marcan todos. Marcan todos. ¿Qué episodio está quedando hoy, eh? ¿Qué episodio? 4-0 ganamos al Crystal Palace. Y estábamos en la más absoluta mierda, decimoterceros, y ahora estamos cuartos. Hemos pasado en 3 jornadas de estar decimoterceros a estar cuartos. Por mí perfecto, ningún problema. Newcastle y Sunderland segundo y tercero. Pero a ver. Ojo, cuidado con eso, ¿eh? ¿Qué me estás contando? ¿Qué hacen ahí el Newcastle y el Sunderland? Hola. Pero el Newcastle acaba de sacar un empate al Liverpool, pero bueno. El United está a 6. Está líder y está a 6, está lejitos. No tenemos intención de alcanzar al United, ni mucho menos, vaya. Nuestro objetivo no sé si es clasificarnos para Champions o algo así. No sé cuál es el objetivo, creo que es clasificarnos para la Champions, pero tampoco me hagáis mucho caso. En fin, vamos al partido contra Grecia. Partido contra Grecia. Vamos a ver qué hacemos contra Grecia. A ver, Dele Alli está un poco sancionado. Vamos a poner por aquí al señor Raheem Sterling, que está aquí. Y yo creo que el equipo así está bien. Voy a darle a sustituir automáticamente, que ponga ahí el juego a quien quiera. Y de hecho podría poner yo a Henderson, pero bueno, que ponga el juego a quien quiera. Y ya está. Este partido vamos a poner a jugadores de mi equipo. Bueno, a algunos. Y para el segundo los quito, para que lleguen descansados a los partidos con mi equipo, vaya. Partido contra Grecia. No nos sirve este partido realmente para comprobar nuestro nivel. Somos superiores a Grecia y el partido va a acabar pues 2-3-0. Seguramente. Igual no, ¿eh? Igual Grecia ahora la lía, pero no, no. 3-0. Como es un resultado fácil y sencillo. Era lo esperado, Grecia no es rival. Grecia no es rival, Bélgica sí. Bélgica está ahí y Bélgica sí es rival. Y contra Bélgica sí podemos ver el potencial que tenemos. Bélgica sabéis que ganó el Mundial en el modo carrera del Madrid. Y bueno, podemos comprobar el potencial que tenemos contra una selección así, ¿no? Pues igual pongo a mis jugadores y si llegan cansados conmigo, pues llegan cansados. Pero quiero probar a la selección más potente que pueda para comprobar el nivel que tenemos, ¿no? Y si le podemos hacer frente a selecciones como Bélgica. Dele Alli cumple su sanción. Va a jugar ahora contra Bélgica. Y veremos a ver qué ocurre, pero es un partido interesante, como digo. Jugamos en casa. Eso también nos beneficia, ya lo sabéis. Pero bueno, nos sirve igualmente para ver el nivel. Porque si en casa no somos capaces de ganar a Bélgica, nos olvidamos de ganar el Mundial, nos olvidamos de llegar lejos. En cambio, si ganamos y goleamos, pues ya podríamos ver un poco más el nivel, ¿no? Bélgica sí que es verdad que se deja fuera bastantes titulares. De Bruyne, Alderweireld, Kompany, Courtois tampoco lo veo por ahí. Se deja fuera bastantes titulares, como digo, pero tiene a otros tantos sobre el campo, ¿no? Tiene unos cuantos fuera y unos cuantos dentro. Marca Batshuayi. Mal. Mal, bastante mal. Vale, nos olvidamos ya de todo, ¿eh? Nos olvidamos de llegar lejos con Inglaterra porque si no gana Bélgica en casa y encima no van con todos los titulares, pues olvídate. Olvídate. A ver, también es verdad que Bélgica es una de las selecciones más potentes. De hecho, lo he dicho antes, Bélgica ganó el Mundial en el modo carrera de Madrid. Entonces, no sé. Todavía quedan amistosos, ¿vale? Para ver el nivel. Pero viendo esto, pinta mal la cosa, ¿vale? Sinceramente, tío, no os voy a engañar, la cosa no pinta bien. Partido ahora contra Tottenham. Tottenham es un rival potente. Juega en casa además, así que a rezar para ganar este partido. Vamos a ver, Cedric juega de lateral por la sanción de Tete. Y el Tottenham que va con todo, va por la victoria evidentemente. Marca Dele Alli.
Pues muy bien. Pues muy bien, marca de Leali está ganando el Tottenham. Vamos a ver si somos capaces de sacarles un empate al menos. Marca Harry Kane 2-0. Ya esto no, no. Ya esto pinta mal. Marca Sturridge, estamos a un gol de empatar el partido. Pero ese gol no llega. Ese gol no llega, perdemos contra el Tottenham. Se veía venir, ¿vale? El Tottenham es un equipo muy fuerte. Y la verdad no estoy decepcionado por la derrota, ni mucho menos. Vamos a hacer el entrenamiento. Y vamos a ver por qué. Tenemos partido con el Feyenoord. Aún no somos primeros, porque hemos empatado antes con el Copenhague. Pero con un empate ahora, contra el Feyenoord sí que seríamos ya líderes. A falta de un partido, en el que podríamos dar descanso a los jugadores titulares. Jiménez sube a 60. Bien, supongo. ¿Jiménez es el tercer portero? No lo sé. No lo sé, pero si es el tercer portero va un poco corto de media. Aunque bueno, si no hay lesiones, pues no hay problema. Vamos a ver, jugador sancionado Willens y fin de la sanción de Tete. Vale, muy bien, pero ahora es partido europeo, ahora ya las sanciones de la liga no cuentan. Partido contra Feyenoord, venga, vamos, tío. Estamos aún en noviembre, ¿eh? Aún quedan 4 o 5 episodios de esta serie, por lo menos. 4 o 5 episodios son 4 o 5 semanas. Queda por lo menos un mes de esta serie, ¿eh? Es increíble, pero esta serie, cuidado, ¿eh? Esta serie, cuidado. De hecho, así, se me ha ocurrido ahora. Vamos a acabar, seguramente, la serie del Paris Saint-Germain. De hecho, la serie del Paris Saint-Germain la acabamos esta semana con el Mundial. ¿Queréis que la semana que viene haga un directo? Incluso este fin de semana. ¿Queréis que haga un directo para acabar la temporada del Leicester? Hago así, hago la temporada toda hostia. Dejo un episodio final para el Mundial. De hecho, podría este fin de semana terminar la temporada toda hostia en un directo. Y justo la semana que viene, el martes de la semana que viene, subir el Mundial con Inglaterra. ¿Qué os parece? Si os parece buena idea, dejadlo en comentarios. Seguramente... sí, dejadlo en comentarios, dejad likes. Si yo veo gran apoyo en el vídeo, ¿vale? Si yo veo gran apoyo en el vídeo, no voy a decir número de likes, ¿vale? Pero si yo veo un gran apoyo, lo haré. Lo haré, ¿vale? Haré un vídeo avisando de que voy a hacer el directo. Y haremos el directo, terminaremos la temporada y lo dejaremos listo para sentencia. Para sentencia con el Mundial de Inglaterra, vaya. Dicho esto, vamos a seguir con el episodio. Partido contra Feyenoord, venga, partido de Europa League. El empate, como he dicho, nos vale para ser primeros. La victoria, evidentemente, también. Nos toca jugar otra vez fuera de casa. Cosa que no me gusta, pero bueno, es lo que hay. Y nada, tío, a ver si ganamos al Feyenoord o al menos sacamos un empate. Y nos clasificamos ya, joder. Ya es hora. Feyenoord-Leicester. Vamos allá a ganar. A ganar, tío, con Mahrez, con Sturridge, con Musa. Con el grande de Musa, tío. Musa se la está sacando, ¿eh? Marca Elía. Parece que quiere molestar, ¿eh? Marca Musa el empate a uno. Bien. Bien. El empate nos vale, ya lo he dicho antes, pero prefiero ganar. Porque uno a uno de casa huele de lejos a gol en minutos finales. Marca Williams en el 75. Y empata Tornstra. Es que... Mirad que lo he dicho, tío. Mirad que lo he dicho. Un partido así, fuera de casa, huele de lejos a gol en los minutos finales. Huele de lejos. Pero bueno, da igual, el empate nos vale. Así que somos primeros ya del grupo. No os podemos olvidar del último partido. Y... a ver. No es bueno esto. A ver, no es bueno... ¿El qué no es bueno? Os preguntaréis. No es bueno que hayamos empatado fuera de casa con el Copenhague y con el Feyenoord. Porque quiere decir que no somos demasiado buenos. ¿Vale? Quiere decir que no somos un equipo tan potente, ¿no? Como podemos llegar a pensar. No somos capaces de ganar a equipos teóricamente inferiores fuera de casa. Y eso, en el momento en el que llegan las eliminatorias, va a ser un problema. Entonces, no sé realmente qué hacer. Es que tampoco puedo hacer mucho más, vaya. Sar creo que tiene ya 78 de media, efectivamente. Pues los cambiamos y ya está. Jagielka afuera. Jagielka es que tiene que salir del equipo ya, ¿eh? Jagielka tiene que salir del equipo ya. He dicho yo lo del directo, tío, pero a lo mejor se me ha ido un poco la cabeza. Porque el directo igual se va a hora y media, dos horas, ¿eh? Igual es un directo largo, porque estamos aún en noviembre. Estamos aún en noviembre y no vamos a avanzar mucho más. Porque llevamos ya 20 minutos de vídeo. Avanzaremos un partido más, supongo. Marca Jefferson Montero, tío. ¿Por qué?
No, no. La Premier, tío. La Premier no entiendo nada con la Premier, tío. Somos superiores a Swansea. Marca Jefferson Montero. Estamos con suplentes, sí, pero somos superiores aún así. Ha marcado Rashford. Estamos empatados a uno. Por favor, un segundo gol, tío. Vamos a ganar a Swansea. Por favor. Tío, tío. No lo entiendo, tío. No lo entiendo, tío. ¿Cómo empatamos con el Swansea, tío? ¿Cómo empatamos con el Swansea, tío? Vaya tela. Séptimos. Séptimos, séptimos, séptimos. No hemos sacado muchos puntos los de arriba. Ah, pero el siguiente partido es con el Chelsea. El siguiente partido es con el Chelsea. Pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Yo creo que no vamos a avanzar más. Como he dicho, si veo mucho apoyo en el vídeo, si veo que en comentarios me dejáis que queréis que haga el directo y todo eso, pues seguramente este fin de semana haya un directo acabando esta serie, acabando esta temporada y dejando el Mundial para, como digo, un episodio aparte. Y nada más, nada más, nada más, nada más. Vamos a avanzar hasta el partido de Chelsea y ahí, como digo, lo vamos a dejar. Espero que os haya gustado este episodio. Ya sabéis que si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.